evidencia, ustedes. Señora Rufina, por favor, salga. Venga, por favor. Pues no me voy. ¿Que no se va? No. Hasta que no se haga justicia a mi hijo. ¿Quiere usted conocer la verdadera justicia? Señora, si no se va en este mismo momento, tendremos un gran problema. Que no me voy, le digo. Por favor, que saquen a esta dama de aquí. ¡Venga! ¡Venga! Venga, por favor. Por favor, fuera de aquí. ¿Quieres que me dé un carotazo? Marido, vuelva para el salón. Conferencias de Planeta Tierra, conferencias de periodismo, e incluso hacemos cursos de biblioteca y archivo. ¡Qué suerte! Tiene mucho de hacer sus prácticas aquí. ¿Qué mejor sitio que este, ya que es una de las mejores bibliotecas y archivos de esta gran institución? Si quieren acompañarme ahora, os invito a pasar a otra estancia de esta gran institución, donde veremos alguna obra de teatro más. Por favor, acompáñame, por favor. Esta casa se empezó a construir en 1737. Fueron seguidos los trenos por Juan Botero y la construcción es un clérigo llamado Loreto y Zumbado. ¿Qué tiempos aquellos, señores? ¿Qué tiempos aquellos? Con 250.000 reales. Ahora nos vamos a adentrar al gabinete de la Ilustración, antigua capilla de los jesuitas, que estuvieron aquí desde 1737 a 1767. Aquí veremos cómo han ido cambiando las cosas. Pero bueno, habrá una obra de teatro maravillosa. Aquí nos podemos encontrar, señores, con los escudos de armas de la familia Salazar y los marqueses de Villanueva del Prado. Encontramos el escudo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Económica nace en la época de la Ilustración, siglo XVIII. Fue la primera que editó el primer periódico, que no se llamaba periódico, se llamaba Correo de Tenerife. Año 1808. La Real Sociedad Económica siempre se ha preocupado por esos grandes problemas que tuvieron en el archipiélago, incluso problemas internacionales, uno de los más críticos fue la invasión napoleónica, ya que nos encontrábamos en una situación bastante buena en el Atlántico. Aquí veremos cómo intentan solucionar ese problema, o bien aliarnos con Gran Bretaña o independizarnos. Veremos al marqués en su casa, en la intimidad, cómo solucionan ese gran problema. Estimado amigo, las nuevas llegadas de Madrid a Cádiz no dejan lugar a dudas. Su Majestad ha caído preso en manos del advenedizo de Bonaparte. Este bastardo pretende poner en el trono de nuestra patria a su hermano, según se rumorea en la capital del reino. Los patriotas deben negarse a jurar a este rey y prepararse para una guerra que será cruenta, pero justa y cristiana contra el invasor francés. Esperamos de nuestros hermanos de las Canarias que se adhieran a la causa y tomen las medidas necesarias para evitar todo contacto o comercio con el enemigo. ¡Viva el legítimo soberano Fernando VII! Como habréis podido comprobar por estas palabras, la situación en la península es extrema. Sin rey, sin ejército, ¿hay alguna posibilidad de resistir al francés? Tranquila, la esposa. Si resistimos a los barcos de Nelson, las Islas Canarias no permitirán la entrada a Bonaparte. Tienes mucha confianza en nuestras fuerzas, pero comprendo los temores de mi hermana. ¿Qué opinan en las otras islas? ¿Hay noticias? Aún no ha llegado noticia del hierro, y quizás es la más vulnerable. Su puerto no cuenta con batería alguna, pero no os preocupéis, el resto tiene una en cada bocana. Pero, ¿estarían dispuestos a seguir obediencia, Fernando?
He enviado despachos a todas las autoridades. Solo hemos recibido noticias de la canaria. ¿Y cuál ha sido? Amigo, no dudan en el seguir a nuestro soberano. Pero temen que el comercio se vea comprometido. Si ocurre un asedio, o si entramos claramente en lista. ¿Qué pretende? ¿Seguir al legítimo monarca y traficar con los franceses al mismo tiempo? Es una actitud totalmente comprensible. Si entramos en una guerra como la de los ingleses, saldremos totalmente destruidos. Además, el enemigo francés es más temible. Ese Bonaparte es un genio militar. Si pone su punto de mira en las Islas Canarias, correremos la misma suerte que corrió toda Europa. Pero los aliados nos ayudarán, ¿no? Nuestro antiguo enemigo, Inglaterra, no permitirá que caigamos en manos francesas. Somos esenciales en el Atlántico. Esta misma mañana he estado hablando en la tertulia de la sociedad con el marqués y el comandante. Plantean declararnos territorio independiente. Y así, pedir la ayuda de Gran Bretaña, pero como electorado. ¿Hacernos ingleses? Eso les gustará a esos irlandeses del puerto de la Cruz, que mantienen y ayudan a franceses. Es que se llaman ahora la nueva capital del archipiélago. Tranquila, hermana. Ya ha salido orden de detener y guardar a cualquier ciudadano francés que esté en la isla. De todas maneras, la opción inglesa es demasiado arriesgada. Pero creo que es el único motivo para poder amedrentar a Bonaparte. ¿Qué quieres decir con eso? Y si cuando vean nuestra debilidad, no nos devuelven el control político. Si cuando estén en nuestro territorio, terminan lo que empezó el maldito de Nelson.